con los conceptos que se ha utilizado a lo largo del tiempo en la geografía económica, continuamos con las teorías de la localización. Luego un tema que ya tocamos un poco, geografía económica como ciencia espacial o spatial sciences en inglés. Luego otro tema que ya tocamos, Paul Krugman y la nueva geografía económica. Y para terminar, lo que aquí llamo las vueltas, o en inglés serían los turns, de la última década. O sea, no hay como un paradigma dominante por el momento, sino hay varias corrientes en la geografía económica. Bueno, para resumir un poco lo más importante de ayer, hablamos de las unidades de investigación, y aquí como lo más importante quisiera subrayar que siempre hay que definirlas y justificar las. Luego hablé un poco sobre el papel de la geografía, el espacio en las ciencias de economía, y en total eso se puede resumir en tres palabras: es el gran ausente, o sea, no se ha dado mucha atención, no se ha prestado mucha atención a lo geográfico a lo largo del tiempo del desarrollo de la economía. La geografía económica, cuando empezó en el tiempo del imperialismo, en las últimas 3-4 décadas del siglo XIX, empezó como estudios, como análisis de la globalización económica. Recuerden la cita que las leí, el interés fue en el intercambio, en el comercio de mercancías, y realmente conocer los vínculos. Pues, por supuesto, mucha atención a los vínculos del diario británico, pero también en otras partes del mundo, los vínculos económicos que se ha establecido en el imperialismo. El contexto entonces del surgimiento, del nacimiento de geografía económica como disciplina científica, fue el imperialismo y la geografía, y más concreto los geógrafos, y en este caso menos las geógrafas, había mucho menos, fue como el science of imperialism par excellence, como dice Livingstone, proporcionaron muchos conocimientos y herramientas para el dominio de tierras ajenas. Una parte de eso, no la única, pero una parte de eso es el geodeterminismo, o sea, una justificación científica, por supuesto, entre comillas, para la expansión y la dominación. Pero recuerden, el geodeterminismo y la noción que la raza, entre comillas, blanca, sea superior a todas las demás, no originó en la geografía, tampoco originó a finales del siglo XIX, sino les leí una cita de Manuel Kant, o sea, tiene antecedentes mucho más por allá. En cuanto a las teorías de la localización, lo importante es, y eso vamos a seguir enseguida, que introducen en los estudios de la economía de la distancia la extensión del mercado. Eso también se puede entender como algo no geográfico, o sea, como poder de compra, y en el caso de Weber, la aglomeración. Y aquí seguimos, si se recuerdan, para Weber la localización de una industria óptima tiene tres factores: es la distancia, es el costo, o sea, el costo del transporte, el costo de la mano de obra y las ventajas de aglomeración. Para discutir un poco si y hasta qué punto estos conceptos también tienen valor para un análisis de hoy en día, yo pongo aquí la pregunta: si quedamos con el modelo de Weber y si nos acercamos a la realidad de hoy, que el transporte apenas cuesta, ¿qué sucede? O sea, piensen en el modelo de localización de Weber, pero transfiriéndolo al presente, un tiempo en que el transporte cuesta mucho menos que en el tiempo de Weber. ¿Qué sucede con el triángulo de Weber? Hay más aglomeración, o sea, en las ciudades y en los países donde cueste menos.
Exactamente, los dos otros factores, el costo de mano de obra y las ventajas de aglomeración, tienen mucho más importancia. Y eso les voy a demostrar brevemente con algo empírico. No es un estudio detallado, son datos que yo tomé. Ustedes saben, Hamburgo tiene un puerto, es el segundo puerto en Europa, y yo cada año voy con un grupo de estudiantes allá en el puerto, de estudiantes de geografía económica, para que conozcan. Y la empresa que maneja el puerto proporciona cierta información, ciertos datos. Y estos datos que les voy a presentar son de esta empresa, o sea, no es investigación, pero tampoco son datos que yo he inventado. O sea, ellas sí saben sobre el puerto y el costo que tiene. Pero para empezar, recuerden, les puse el ejemplo de Arirás. Cuando hablamos de la regulación de salarios distintos, los salarios mínimos en tres países donde produce Adidas, y la diferencia enorme. Ahora, la lógica hoy en día es aprovechar estas diferenciaciones. Eso ya hablamos. ¿Y por qué se puede aprovechar? Porque el transporte ya no cuesta. Según la empresa que maneja el puerto de Hamburgo, en un contenedor caben 10.000 pares de zapatos. En un buque porta contenedores caben en total, pues claro, un buque no solamente transporta zapatos, pero supongamos aquí que aquí solamente serían zapatos, serían 140 millones pares de zapatos. El combustible de Shanghai a Hamburgo cuesta 5 millones de dólares. Eso según la empresa que maneja el puerto. Supongamos que tienen costos adicionales de otros 5 millones, que en realidad son menos. Pero esos costos, por ejemplo, son costos de estar en el puerto, y el costo para la tripulación, etcétera, etcétera. Pero de hecho es menos, la tripulación aquí es menos de 30 personas, por ejemplo, en un grupo como este. O sea, eso no. Y la mayoría de esta gente son de Tailandia, de Vietnam, o sea, es gente que realmente se paga. La brecha salarial entre Vietnam y Alemania son 16 centavos de euros por minuto. Si, con todos estos datos, calculamos el costo de transporte serían 38 segundos laborales de una mujer en Vietnam haciendo los zapatos. O sea, el costo de transporte es muy. Y por eso, y les doy este ejemplo, porque eso obviamente apunta hacia que la geografía con la globalización tiene más importancia. Porque si fuese caro el transporte, no se podría aprovechar la diferenciación en los salarios entre Vietnam y Alemania. Pero como el transporte ya no cuesta, es fácil aprovecharse de las más mínimas diferencias. O sea, es al revés. La geografía, entendido también como diferenciación, aquí el ejemplo de los salarios, pero hay muchos más. La diferenciación gana importancia porque más fácil es aprovecharla. Y en eso el modelo de Weber sí creo nos ayuda, nos apoya en entender las dinámicas de la globalización económica. Otra vez, estos datos no son de una investigación larga, de un proyecto de investigación. Son proporcionados por la empresa que maneja el puerto de Hamburgo. Yo estoy bastante seguro que los datos más o menos tengan sentido. Y si aquí no son 38 segundos, sino 45, no cambiaría mucho el mensaje. Tercer modelo de localización, Walter Vizcarra, el primer geógrafo entre los cuatro modelos de teorías de localización, y se ha hecho famoso con su disertación de Central Oeste en Süddeutschland, o sea, los lugares centrales en Alemania del Sur. Es una obra que empieza con un mapeo del patrón de las ciudades en Alemania del Sur, y luego del análisis de este patrón geográfico, Walter Vizcarra intenta sacar leyes generales en cuanto a la localización de ciudades
pero también en cuanto a la localización de actividades económicas y en particular de servicios. O sea, a diferenciación de Alfred Weber, Cristalla no enfoca en la industria, sino en los servicios. O sea, el intento es encontrar reglas generales para explicar el tamaño, el número y la distribución de ciudades. Y otra vez tiene como los como Weber y los demás tiene algunos supuestos, por ejemplo, el espacio homogéneo. El punto central es que tanto el tamaño como la distribución de las ciudades es una función del suministro de servicios, y esta gráfica, yo supongo que está familiar ustedes con esta, lo conocen. O sea, Cristalla descubre que existen Oberzentren, como él lo llama, serían centros superiores o ciudades más grandes como esta. Son pocas, tienen gran oferta de servicios, es una oferta muy, muy amplia, y las distancias entre las ciudades grandes o los centros superiores son largas. Y al otro polo son las ciudades pequeñas o Unterzentren, o sea, centros subordinadas, que serían estas, que son muchas, que tienen una oferta mucho más reducida, pero las distancias entre ellas son cortas, y claro, entre Unterzentren y Oberzentren son las medias. Ahora, Cristalla supone que cada servicio tiene un alcance, un umbral. O sea, los consumidores están dispuestos para un servicio importante, de alta calidad, viajar hasta 100 kilómetros. Esa fue desde entonces la distancia máxima. O sea, el libro se publicó en 1933. Se ha hecho el trabajo empírico supuestamente en la segunda mitad de los años 20, o sea, es otro tiempo en cuanto de transporte. La distancia máxima que un consumidor está dispuesto a hacer serían 100 kilómetros. Eso resulta que los centros superiores tienen una distancia máxima de ¿cuánto? ¿200? Porque en medio, o sea, el consumidor en medio, está dispuesto a viajar 100 kilómetros, o en esta dirección o en la otra. La distancia máxima sería 200 kilómetros. Eso no es, o sea, no es tan importante si son 100 o 80 o 120 kilómetros, pero lo importante es que según Cristalla, el ordenamiento urbano surge la disposición de los consumidores de invertir en transporte, tiempo y costo para obtener cierto servicio. Y de eso surge también una jerarquización del sistema urbano. ¿Por qué? Porque los servicios más altos, los que existen menos, o en otros términos, los servicios semi-monopolizados, solamente se prestan en algunos lugares, y esos serían los centros superiores. Recuerden, ayer y antes ya introduje los términos centro y periferia, que se utilizan mucho, por ejemplo, en el sistema mundial, en el análisis marxista. Cristalla está lejos, bastante lejos de eso, pero sin embargo también la noción de formación de centros urbanos relacionado con ciertas actividades económicas que son escasas o, dicho en otras palabras, semi. Un punto crítico por vista de geografía económica, uno de los muchos que se pueden hacer, pero lo importante aquí es que en el modelo no encontramos una vinculación entre el patrón geográfico, o sea, la localización de las empresas de servicios, que equivale a la localización de las urbes, de las ciudades, y los productores. O sea, es un modelo muy abstracto. El consumidor sí está pensado como individuo, o sea, yo tomo la decisión de viajar hasta 100 kilómetros para obtener cierto servicio, pero no se toma en cuenta la decisión, el poder de decidir del productor de servicios.
eso sería una función de, la, de los consumidores y su disposición de viajar. ¿Preguntas acerca de eso? La medida de los 100 kilómetros, ¿cómo se obtuvo? Pues es observado empíricamente. Observó que los Oberzentren, los centros superiores, tienen una distancia de aquí, pues el otro no está aquí, estaría aquí, a 200 kilómetros más o menos. Y dividiéndolo, porque el consumidor en medio de esos, esa es la distancia más. ¿Y por qué usó el supuesto de espacio homogéneo? Porque si no, sería más difícil de modelarlo. Porque si tienes ríos o montañas u otros obstáculos, ya sería mucho más difícil suponer que 100 kilómetros sería la distancia más alta, porque puede suceder que en un caso 100 kilómetros se hace, no sé, en 3 horas, pero en el otro caso necesitarías 8 horas y ya no sería tan bonito. Esa es mi explicación, a lo mejor otra persona tendrá otra explicación, pero por mi lectura, todos estos supuestos sirven para hacer modelos. Claro, un modelo siempre es una abstracción de la realidad, y necesariamente, ¿no? Eso no está mal. Pero el problema es que a veces la abstracción es demasiada y se pierde demasiados aspectos de la realidad. ¿Sí? Puede ser también el aspecto del abastecimiento de recursos, ¿no? De insumos. Bueno, en el caso de cristal son servicios. Claro, servicios también son insumos y claro, se puede discutir si este modelo sirve, por ejemplo, para ampliarlo para la industria manufacturera, pero en el caso de cristal se trataba simplemente o solamente de servicios. Lo interesante, o quizás lo más interesante en el caso de cristal es que ha tenido muy poca resonancia académica en Alemania, que quizás está relacionado con su trayectoria política semi-rara. Fue miembro del Partido Comunista en Alemania, luego fue miembro del Partido Nazi, Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei, luego después de la guerra otra vez fue miembro del Partido Comunista y luego miembro socio del Partido Socialdemócrata. O sea, es una trayectoria algo, digamos, no muy coherente, pero claro, después de la guerra, su pasado en el partido nazi impedía que se reflejara sobre su pensamiento en la academia. Cristalla fue de hecho, o las ideas de Cristalla fueron de hecho utilizados para los nazis en sus planes de reordenación territorial en los territorios ocupados en el este de Europa, sobre todo en Polonia y la Unión Soviética, porque se puede interpretar, se puede leer a Cristalla no solamente como un análisis del sistema urbano en el sur de Alemania, sino también como en sentido normativo. Así debería ser. Si la distancia máxima son 100 kilómetros, pues tenemos que ordenar el territorio de esta manera, que la distancia máxima entre los Oberzentren sería por máximo de 100 kilómetros. Y de hecho, die Hauptabteilung Planung und Boden, lo que sería el departamento superior de planificación y tierra, encabezado por Himmler, si les suena, ¿no? El nombre sí está conocido, utilizaron las ideas de Cristalla para planificar los territorios en el este, en Polonia, en la Unión Soviética, y eso es tomado de una exposición que se hizo en Alemania en el intento de un análisis de la participación, la vinculación de geógrafos con el sistema nazi. Lo pueden ver, creo, mejor en las diapositivas en el Dropbox, pero esa fue la propaganda, o sea, construir en el este ciudades modelos, obviamente para la raza superior y no para los polacos y menos para los rusos.
eso para ese tiempo realmente eran casas de modelo, y aquí planes como fue y como debería ser el ordenamiento territorial. Por suerte y por el apoyo del Ejército Rojo, el imperio de 1000 años duraba solamente 7 años, no se lograba mucho en el reordenamiento territorial en el este, pero sí es parte de la historia tanto de la disciplina como de este modelo. Cristalla regresó a Europa, a Alemania, a través de Lösch y con, o sea, a través de los estudios urbanos en Estados Unidos. Lösch, el último en las teorías de localización, economista, su disertación de Räumliche Ordnung der Wirtschaft, o sea, el ordenamiento territorial o espacial de la economía. Él parte de la idea de Cristalla, pero incluye, o sea, tiene una visión más amplia de la economía, incluye manufactura y también agricultura. Es él que introduce las ideas de Cristalla a la comunidad científica en Estados Unidos y sobre todo a los urbanistas. Ullman, por ejemplo, no sé si el nombre está conocido, que está relacionado con los modelos de localización en la Escuela de Chicago. Ullman fue gran aficionado de las ideas de Cristalla y de hecho a través de la Escuela de Chicago y los urbanistas de Estados Unidos las ideas de Cristalla regresaron. Otra vez una cantidad de supuestos como el espacio homógeno. Lo interesante en Lösch es el intento de demostrar que hay polarización económica y espacial. La producción tiende a concentrarse y eso hace, aunque aquí es el supuesto el espacio homógeno, el resultado es que tenemos centros y claro, donde hay centros tenemos que tener periferias, tenemos ciudades ricas y pobres. O sea, lo interesante es que parte de un supuesto, el modelo, pero el modelo le lleva a concluir que hay diferenciación, que hay concentración económica y la concentración económica sí lo percibe espacialmente, hay ciudades más ricas y ciudades más pobres. Con eso terminamos los modelos de localización. ¿Alguna pregunta, alguna duda acerca de eso? ¿Sí? ¿Esto tiene que ver más o menos con algo que se llama proceso de gentrificación? No. El proceso de gentrificación es una cuestión de uso de suelo en las ciudades y de cambio, de un cambio de población en partes de ciudades. Normalmente son distritos varios que tienen una localización buena, que han sido populados por población obrera, y después que ha habido, por lo menos en Europa eso es, así es el caso, que han ido de menos por la inmigración en este barrio de inmigrantes, o sea, cada vez más poblados por inmigrantes, pero son en localizaciones que de repente se hicieron interesantes, por ejemplo, cerca de puertos, empezaron a vivir allá gente como ustedes, estudiantes que buscaban vivienda barata en localizaciones centrales y les gustaba, digamos, el flair, el milieu de un barrio multicultural. Bueno, los estudiantes se hacen maduros, empiezan a trabajar, empiezan a ganar más, empiezan a invertir en la vivienda. Surgen restaurantes ya un poco más atractivos, un poco más caros, vienen los profesores. Pues claro, ahora lo estoy exagerando. Los profesores tienen un poder de compra más alto, invierten más en la vivienda, eso lo hace servir a los estudiantes que ya no pueden pagar la renta,
Y claro, también salen los migrantes que tampoco pueden pagar la renta. Además, la gente ya más afluente que viene fue al principio atraído por el milieu, el ámbito multicultural, que también implica algunas cosas, por ejemplo, como ruido. Está atraído por un barrio muy vivo, pero viviendo allá ya no lo quiere tan vivo porque eso es ruidoso, ¿no? Entonces, y ese es el proceso de gentrificación, un cambio de población en cierto barrio, pero también implica un cambio de la estructura física, porque la gente empieza a invertir. Por ejemplo, en Europa es muy mucho el caso que de dos viviendas chicas se hacen una más grande, etc. Yo oigo a veces de hablar aquí en la Ciudad de México, la gente hablando del mismo, sería interesante realmente de estudiarlo. Yo sí me doy cuenta que aquí y allá, en Benito Juárez, hay varias partes donde hay bastante inversión también en las partes de Coyoacán, que no son, digamos, centro de Coyoacán, sino las partes más periféricas de Coyoacán, donde hay bastante inversión. Pero sería realmente cuestión de estudiarlo, de mapearlo y de ver si hay un cambio de población. Y eso se puede detectar en ingresos de la población, en nivel de estudios, en edad, en nacionalidad. Pues en México sería menos por nacionalidad, pero en ciudades europeas que tienen mucha inmigración extranjera, sí es un factor. Gracias. Bueno, entonces seguimos con, digamos, la próxima etapa en el desarrollo de la geografía económica, y eso es geografía económica como ciencia espacial. Recuerden que la geografía económica, tanto como Lendar Kunde como Richard Stades, fue sumamente descriptivo, metodológicamente vago, o sea, no se sabía exactamente qué técnicas se aplicaban y con qué razón. Y según la crítica, fueron ciencias pocas sistematizadas. El contexto social del surgimiento de geografía económica como ciencia espacial a los años 50, y sobre todo teníamos que enfocar en Estados Unidos, que después de la guerra fue no solamente el poder económico, político más importante del mundo, sino que empezó a ser el centro, algunas ciudades de Estados Unidos, los centros para el desarrollo de las ciencias. Parte de este contexto generalizada en los años 50 fue una creencia que Estados Unidos ganaron la Segunda Guerra Mundial gracias a las ciencias. Esa es la percepción dominante en Estados Unidos. Claro, la percepción dominante en Europa podría ser que los aliados ganaron la Segunda Guerra Mundial gracias a la intervención del Ejército Rojo, que fueron los rusos que tenían 25 millones de muertos. O sea, aquí yo no digo que Estados Unidos ganaron la segunda, o vencieron al fascismo gracias a las ciencias, pero en la percepción en Estados Unidos, eso sí fue el caso, o sea, que las ciencias fueron claves en vencer al fascismo. En las ciencias, y otra vez sobre todo en las ciencias en Estados Unidos, y aquí aún más en las ciencias duras, apareció algo que se llama New Richardism, o sea, se ha hecho mucho énfasis en la metodología, que sea correcta, que se pueda comprobar qué metodología se utilizaba, que sea replicable para otros, etc. Otra condición social para el surgimiento de la geografía económica como ciencia espacial es la Guerra Fría, que empezó poco después del vencimiento al fascismo. Eso implicaba que había un apoyo financiero abundante de instituciones en Estados Unidos, incluyendo las Fuerzas Armadas, claro, solamente para cierta actividad científica. Eso fue aún más subrayado, ha hecho más fuerte por el tipo
de este estado sociopolítico, el estado keynesianismo intervencionista, o sea, el fordismo, prestaba mucha atención a la planificación, y esta planificación incluía la planificación regional. Desde entonces se creía mucho más en la planificación tanto económica como regional como hoy en día, y vinculado estos dos, o sea, el apoyo financiero y la importancia que se daba a la planificación, implicaba que las ciencias que se dedicaban a la planificación lo tenían bastante fácil de obtener recursos. Luego, la marcha triunfal de la computadora, o sea, empezó en los años 50, la expansión del uso de la computadora, que por supuesto tenía un impacto en la metodología. Si combinamos la abundancia de recursos y por el otro lado el surgimiento de esta máquina, eso es una invitación, para decirlo así, para trabajar cuantitativamente, para trabajar con grandes números de datos que antes simplemente no ha sido posible. Porque calcular en la cabeza es otra cosa que calcular con la máquina. Todo eso llevó a una revolución cuantitativa en prácticamente todas las ciencias. Hasta la psicología, por ejemplo, ha sido cuantificado. Y en muchas disciplinas científicas, estos aspectos llevaron un predominio de métodos cuantitativos. También en la geografía, bueno, con algún retraso, pero sobre todo en geografía económica y en geografía urbana, se empezó a utilizar la computadora para trabajar grandes números de datos. Al mismo tiempo, la disponibilidad de datos aumentó muchísimo. Los censos de Estados Unidos de repente eran disponibles, y eran disponibles, pues no en una manera como hoy en día lo conocemos, pero eran disponibles en manera digital. Entonces, se podía trabajar con grandes cantidades de datos mucho más rápido que antes, y eso, por supuesto, inducía una revolución, fortaleció a los que trabajaban con modelos. Para la geografía, eso significaba que si aplicaban también estas técnicas cuantitativas o las fórmulas científicas, como se llamaba, o sea, la cuantificación fue igual como lo científico. Lo no cuantitativo ya no era científico. Para la geografía, eso fue una posibilidad de establecerse en una ciencia social totalmente reconocida como ciencia social. Nosotros también podemos hacer correlaciones. Somos una ciencia, para ponerlo simple. Pero yo, como yo mencioné ya ayer y anteayer, el cambio de paradigmas, siempre hay discutir lo ante el trasfondo de la realidad de una sociedad, y esta sociedad está cambiando, y las disciplinas científicas están luchando por sus plazas, su puesto en el sistema universitario, y tienen que justificarlo. Entonces, si todo es en una ola cuantitativa, pues que los geógrafos, si hubieran quedado al lado, supuestamente los recursos disponibles para ellas hubieran sido mucho. La pretensión central de geografía y geografía económica como ciencia espacial es que en el mundo existe un orden espacial. O sea, que el mundo, aunque parezca caótica, sí hay un orden, un patrón geográfico. Sin embargo, este patrón geográfico está pasado de alto por otras disciplinas y en particular por la economía. O sea, el reclamo fue nada menos que existe un orden y nosotros somos los únicos que pueden descubrir este patrón geográfico. Y claro, esta es una justificación bastante fuerte para una disciplina para mantener sus profesuras en el sistema universitario.
Yo no sé si conocen esta fotografía, está muy conocida, está tomada del libro de texto de Peter Hegget, que en su tiempo fue el libro de texto más reconocido en el Reino Unido y todavía está muy utilizado. Como dice Hegget, there's more order than appears at first sight. It is not discovered until that order is looked for. O sea, el patrón geográfico, el ordenamiento geográfico que existe, no se va a descubrir salvo se la busca. Y eso sí es interesante porque, claro, las cosas, siempre encontramos las cosas que buscamos. O sea, no es un empiricismo fácil que cada uno puede leer la realidad como es, sino depende del pensamiento, de las herramientas de análisis, cómo vamos a leer la realidad. Y en esta fotografía, empezamos aquí a la derecha, pues parece un desmadre total, no es un desorden, la gente está en la playa, donde sea, pero con un análisis espacial, spatial sciences, se descubre que hay líneas de densidad. Porque aquí, pues no, realmente aquí no se percibe tanto, pero el análisis muestra que la gente no está desordenada, sino que hay una línea de densidad con 5.5 personas, por ejemplo, por metro, y aquí otra con 2.5. Y eso es el orden que se busca. O sea, la realidad social, en lo físico sería otra cosa, pero aquí nos enfocamos en lo social. El ordenamiento, el mundo social tiene un ordenamiento, un patrón geográfico que se puede descubrir. Luego, el caso del chiste sería explicar, porque aquí la densidad es más alta que aquí. Puede tener algo que ver con sombra y luz, por ejemplo, cercanía al agua o no, disponibilidad de ciertos servicios, no, etcétera, etcétera. En la geografía como ciencia del espacio, el porqué no fue tan relevante. Lo más relevante fue descubrir el patrón. O sea, existe un ordenamiento territorial y con eso somos una ciencia del espacio. Recuerden el primer día les dije que el espacio siempre se ha hecho referencia al espacio y siempre se ha dicho que la geografía es una ciencia del espacio sin definir el espacio. O sea, aquí no entra la idea, por ejemplo, quién produce este espacio. Porque de hecho el ordenamiento, si existe, está hecho por actores sociales, por las personas que van a la playa, que tienen ciertos motivos, etc. La tarea fue descubrir las reglas hasta leyes espaciales y en eso, para hacerlo más concreto, se buscaban tres dimensiones: la dirección, la distancia y la conexión. Yo no sé si recuerdan el primer día, el espacio absoluto, la gráfica que había, donde ya yo mencionaba que lo importante era la localización y la vinculación entre los puntos dentro del espacio, pero no se reflexionaba sobre el espacio como. Para poder hacer eso, los geógrafos otra vez prestaron teorías y modelos de otras ciencias, tomaron mucho de la economía neoclásica, hicieron referencia a los modelos de localización y hicieron también, o prestaron, se relacionaron con la física, los modelos de gravitación, que por ejemplo se utilizaba para modelar flujos entre ciudades, que hasta hoy en día algunos hacen, por ejemplo intentan a encontrar un modelo de dominación entre ciudades a través de la modelación de flujos. Porque para mí es bastante difícil, porque por ejemplo la cantidad de personas que se mueven en las encuestas de ida, ida y regreso, que son, sí es interesante ver el patrón en la Ciudad de México, por ejemplo, pero de eso no se puede deducir, por ejemplo, dominación, porque dominación es una relación y
con datos cuantitativos es difícil identificar una relación social entre personas. Eso ya he mencionado, clave para el auge de la geografía económica como ciencia espacial fue la disponibilidad de datos digitales de los censos. Y al revés, la disponibilidad de estos datos condujo a muchos a hacer este tipo de análisis, porque es mucho más fácil. Si uno tiene los datos y la posibilidad de calcular, de trabajar con una computadora, pues se toma los datos, se pone en la computadora y ya lee algo. Y sí tiene valor, pero a veces se ha hecho análisis cuantitativos ya preguntando por qué o con qué metas, y nada más análisis de datos a gran escala y cada vez más grande. Eso ya he mencionado. El trasfondo filosófico, en este caso para mencionarlo un poco de paso, pero sí es importante, es el positivismo, o sea, el postulado que se puede observar la realidad y que se puede comprobar la realidad, o si no se puede comprobar, falsificar la hipótesis. Pero siempre con el postulado que la realidad como tal existe y nosotros como investigadores la observamos. Y eso obviamente está vinculado con un concepto de espacio contenedor absoluto. Recuerden los mapas mentales que les mostré del Zócalo. Allá la realidad es bastante en proceso y fluido. O sea, la realidad del Zócalo para toda la gente entrevistada era distinta. O sea, el espacio aquí es una definición geométrica. Un contenedor que contiene las direcciones, las conexiones, etc. Una aplicación, quizás conocidos por todos en este sentido de geografía económica, son todos los modelos ciudades, o sea, la ley tamaño, rango tamaño, es en español, que como yo veo los trabajos que los estudiantes me entregan aquí y veo otros trabajos en geografía, por ejemplo, que todavía está bastante de moda, o sea, deducir de tamaño de población de una ciudad, un rango, y que muchos hicieron, sobre todo en Estados Unidos y también en Europa, deducir de eso como una ley general de un desarrollo urbano sano. La ley sería, la segunda ciudad tendría que tener la mitad de población que la primera ciudad. Y la tercera, un tercio de la primera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque se observaba en algunos casos que típicamente es así. Lo que surge de este debate es que un patrón de urbanización, o sea, un patrón de localización de las ciudades, que no sigue este patrón, se llama, y de hecho se llama así, es una urbanización no sana. Unges und Verbesserung sería en alemán. Todo el debate de megaciudades, por ejemplo, en el llamado tercer mundo, tiene que ver con eso, que hay una mega urbanización, que las ciudades son demasiado grandes. Pues yo creo que poco sustento empírico tiene, porque, bueno, eso siempre se aplica para países en el sur del mundo, pero no se aplica para Inglaterra, por ejemplo. Yo conozco menos ciudades que sean más dominantes que Londres, y no se ocurre a nadie decir que Inglaterra sea subdesarrollado porque Londres tenga tanta importancia. O Francia, o sea, la dominación de París en Francia, enorme. La ley rango tamaño aplica, por ejemplo, para Alemania. Hamburgo, como segunda ciudad, tiene más o menos la mitad de la población, tiene un poco más que la mitad de Berlín, pero no aplica en otros países en Europa. O sea, todo el tema de primacía urbana, que sí está bastante presente aquí en estudios urbanos, parte de eso. Tenemos un modelo. Tenemos una regla, hasta ley, como debería ser, y todo lo que sea distinta ya es problemático. Pero falta el argumento porque es problemático.
Claro, se puede argumentar que en Inglaterra es muy problemático, que todo se concentra en Londres y cada vez más es la polarización, y sí lo veo problemático. Pero solamente decir que el problema está en el sur, en América Latina sobre todo, se ha argumentado así, deja al lado que las ciudades han jugado un papel importante, importantísimo para el desarrollo económico social, deja al lado que hay muchos países en el norte que también tienen un patrón geográfico bastante desequilibrado de organización, etcétera, etcétera. Pero eso sería para que eso no parezca muy, digamos, teórico de tiempos pasados, está presente en los, por ejemplo, en estudios urbanos regionales, en todos estos modelos de primacía urbana en la regla de rango y tamaño. Si enfocamos otra vez a la disciplina, el desarrollo de la disciplina en el contexto universitario en Estados Unidos y Europa, la importancia de la revolución cuantitativa, como ya he mencionado, fue que eso permitió a la geografía humana realmente establecerse en el sistema universitario, como dice Barnes, the quantitative revolution was pivotal moment, o sea, un momento crítico, crucial, for human geography, shaping it theoretically, methodologically, and sociologically for years afterwards. La aplicación de los métodos cuantitativos no fue el ticket, la entrada en el sistema universitario se ha generalizado por mucho tiempo. ¿Por qué? Porque transformó la geografía en una verdadera ciencia, o lo que desde entonces se consideraba como verdadera ciencia. El problema fue, como ya he mencionado, que no se reflexionó sobre el término central, el espacio. El espacio estaba dado y eso implicaba una ignorancia de actores y su agencia. O sea, las actividades humanas fueron reducidas a vectores, a distancias, a direcciones abstractas, pero no parece el ser humano como productor o productora de espacio. Y si recuerdan el primer día todo el debate con el estadio de fútbol, el mismo con la playa. O sea, la playa sin gente es otra playa. O con lo que discutimos el primer día, claro, se necesita mar y arena para hacer turismo de playa. Pero Cancún hace lo que hoy en día es Cancún o este, esta, la Costa Maya, ¿cómo se llama? Riviera Maya. Riviera Maya, sí, gracias. Hace 100 años físicamente no ha sido, bueno, sí ha sido bastante diferente porque todos los árboles que se talaba, pero es una construcción social y eso totalmente escapa a esta. Entonces, no hay una comprensión de la relación entre sociedad y espacio. Sin embargo, como ya mencionado, fue practicado mucho y eso también contribuyó al autoestimo, a la autodefinición de geógrafos. Nosotros mapeamos, nosotros hacemos los mapas y las otras disciplinas hacen el análisis. Entonces, esta subestimación del potencial de geografía también está vinculado con el enorme potencial de analizar datos y de hacer mapas. Y yo diría, aunque ha pasado en la moda de ciencias espaciales en los 70, está de regreso con los sistemas de información geográfica, porque eso a, digamos, a otro nivel, es lo mismo, tenemos aún la posibilidad de trabajar con más datos, más rápido, y ni siquiera tenemos que hacer los mapas como antes lo hacían, a mano, sino ya la computadora nos ofrece todo tipo de datos que uno quiere. Y eso, como vamos a ver en el caso de Jeffrey Sachs, que también ya mencionábamos, en el regreso del geodeterminismo, es problemático. Porque los sistemas de información geográfica seducen a sobreponer mapas temáticas y hacer conclusiones sin reflexionar si realmente existe una relación entre ciertos fenómenos geográficos o no. O sea, el caso, si recuerdan el mapa del primer día de los casos de cólera,
El doctor Snow, por supuesto, ha analizado el agua y detectó la bacteria. O sea, no estaba contento con tener los mapas mostrando cierto patrón geográfico. No, ese fue el punto de partida para el análisis social, para detectar la bacteria. Pero en muchos casos, como Jeffrey Sachs lo hace sobreponiendo mapas, tenemos países pobres, tenemos países sin mar. Pues claro, aquí está la solución. Los que no tienen mar son pobres. Pero esto es un poco problemático porque reduce la realidad a una correlación espacial que quizás no es causalmente. Bueno, con eso voy a terminar esta, retomando el tema, la crítica que no había comprensión de la relación entre espacio y sociedad, y obviamente, y por supuesto, ese es el gran tema de la geografía económica marxista, que indisolublemente está vinculado con el nombre de David Harvey, pero por supuesto hay muchos más que David Harvey. Aquí voy a, como es el geógrafo más citado en el mundo, hasta mucha gente lo cita sin haberle leído, sin compartir sus ideas, sin entender sus ideas, pero es una persona así tan importante en la geografía que hay que citarlo. Es como un círculo, se cita mucho, lo que le hace más necesario. Otra vez, antes de presentar sus ideas, algunas palabras sobre el contexto social en que surgió la geografía económica marxista. Surgió en la segunda mitad de los 60 y a principios de 70, y el postulado fue que la geografía, no como disciplina científica, sino como geografía, o sea, la juxtaposición espacial de las cosas, de lo social, es socialmente importante. O sea, la justicia o la injusticia también sean cuestiones espaciales. Y eso, por supuesto, está muy vinculado con las luchas urbanas a finales de 60, principios de 70, en Europa, en Francia, Italia, aquí en México también tenía su versión de las luchas urbanas en este tiempo. Y eso hizo a muchos pensar la ciudad de otra manera, o sea, pensar la ciudad realmente como algo físico-social, no solamente como un contenedor, sino como darse cuenta de la importancia de las estructuras físicas. Dos libros quizás que aquí hay que mencionar que son sumamente importantes para el surgimiento de la geografía económica marxista, aunque no sean de geógrafos, Lefebvre, Lefebvre-Lavigne, y La cuestión urbana de Manuel Castells, que fue español exilado en París, el que vivía en París todos los movimientos urbanos. En este tiempo, geógrafos, sociólogos empezaron a releer los clásicos del marxismo, a buscar lo geográfico en los trabajos de Marx, de Lenin, de Luxemburgo y otros. Descubrieron, aquí falta el nombre, pero descubrieron, por ejemplo, que los anarquistas que tenían mucho más claro el papel de la geografía, de lo físico concreto, quizás porque la noción anarquista siempre fue mucho más concreta, orientada así a ciertas fábricas, etc. Pero en total se empezó a releer estos trabajos con el interés si tienen algo de decir acerca de la cuestión geográfica. Aquí una cita, otra vez lo tienen en el Dropbox, nada más que lo voy a leer. Es muy conocida, es tomada del Manifiesto Comunista, donde se dice: la gran industria creó el mercado mundial y ha preparado por el descubrimiento de América. El mercado mundial imprimió un gigantesco impulso al comercio, a la navegación, a la comunicación por tierra. La burguesía, al explotar el mercado mundial, da a la corrupción y al consumo de todos los países un sello cosmopolita. Entre los lamentos de los reaccionarios, destruye los cimientos nacionales de la industria. Si no supiéramos que es de 1848, podría ser de hoy en día. O sea, es una descripción de la globalización.
Y en, aquí no, no se ve tanto, pero siempre hay muchas referencias realmente particulares a la geografía. O sea, la globalización no se entiende como un proceso abstracto, sino realmente como un proceso real que se desarrolla en y a través del espacio. Uno de los postulados centrales en la geografía económica marxista es que el espacio ni es dado ni es neutral. O sea, es un producto social que conlleva los intereses de los que lo producen. Y por eso el espacio tiene importancia en el desarrollo o subdesarrollo social. Y cuando aquí digo social, por supuesto, lo económico está también, pues, la economía, por supuesto, son procesos sociales. La importancia es en el doble sentido, el espacio, o sea, es con la geografía marxista se establece en la disciplina que el espacio es un producto de las sociedades y que esta producción conlleva ciertos intereses. Y eso hasta cuestiones muy aplicadas tiene importancia. O sea, en la planificación urbana se empezó a discutir cuestiones por qué construir, o sea, por ejemplo, la ciudad dada para los automóviles, los grandes ejes, vinculados con la industria automotriz. La construcción de suburbios, por ejemplo, se vinculaba por un lado con una cuestión de género, o sea, aislar a las mujeres, dejándolas en los suburbios, pero también se vinculaba con el interés de la industria automotriz. Porque claro, si la gente vive en las afueras, tiene que viajar mucho. Y como no había transporte público, hay muy poco en Estados Unidos, eso implicaba el uso de, auto, de autos. Como no en estos suburbios no había infraestructura para hacer las compras, eso implicaba la compra de un segundo auto para la esposa, para que haga su compra en un mall. O sea, se vinculaba la construcción, en este caso de ciudades muy particulares, con la lógica capitalista en este tiempo del sistema. Y el segundo elemento es el espacio como un elemento activo, y aquí sí pongo un interrogante porque Harvey está aquí un poco vacilando. Sí está reconociendo que el espacio está importante, la reproducción de la sociedad y la desigualdad, pero como buen marxista, la única, digamos, dinámica real que avanza la historia es la lucha de clase y las relaciones sociales. Entonces aquí Harvey está un poco, por mi lectura, no está muy decidido como comienzo. Pero en total se reconoce que el espacio es un elemento activo en la producción y reproducción del capitalismo y de sus desigualdades. Un ejemplo que pone Harvey, por ejemplo, en su libro The Organization of Capital, que se publicó en 85, yo no sé si existe la traducción española, es un libro sumamente importante, yo lo recomiendo a todos leerlo, y más a los que tienen interés en la crisis. O sea, la última crisis, por ejemplo, si uno ha leído el libro de Harvey, que se ha publicado casi 20 años antes, parece que el libro se hubiera escrito después, porque todo el ciclo de inversión en el medio ambiente construido, la sobreacumulación y la crisis urbana, ya está en este libro. O sea, es un libro realmente importante. No, el libro, este libro no está en el Dropbox porque no lo tengo como PDF. Yo tengo algunas, no son muchas referencias en la lista de literatura de recomendaciones, y todo lo que yo tengo como PDF, está a disposición para los que atienden el curso, otra vez lo repito porque también se graba, que es solamente para los que están en el curso y pues, los derechos del autor no está permitido distribuir los textos. Este libro lamentablemente no es, yo no sé, pues, supongo que esté en alguna biblioteca de la UNAM, si no,
Cómprenlo. Como los reyes de la copia libre. Bueno, hablar menos y la pausa. The Organization of Capital, en inglés, la organización del capital, publicado por primera vez en 85, en inglés. Y en este libro pone un ejemplo como el espacio construido es un elemento activo en la reproducción de la sociedad, que es, creo, bien entendible, y también hace referencia a la pregunta de la gentrificación. La segregación urbana, dice Harvey, es una manera de preparar a las clases a su rol que tienen en la sociedad. Un niño que crece en un barrio urbano aprende otras actitudes, otros valores, que un niño que crece en, digamos, en una parte más rica. Claro, no es destino, siempre hay la posibilidad de escapar de su destino, entre comillas, pero hasta los elementos más claves, y no solamente en ciudades como Ciudad de México. Hay barrios o partes de Hamburgo donde los niños no ven libros, pero ven televisores así grandes. Ven otra manera de relacionarse el hombre y la mujer, por ejemplo. La mujer en las partes ricas se queda en casa con mamá de casa. Eso prepara a la niña a un rol en la sociedad distinta a una parte donde se ve mucha diferenciación, por ejemplo, donde los niños que crecen ven, esta mujer se queda en casa, esta es universitaria, esta cambia cada 5 meses su profesión, o lo que sea. Pero tienen una variedad de roles, mientras en un barrio típico obrero y en un barrio típico de gente rica no lo tienen. Y eso es la preparación al papel que uno tiene que jugar en la sociedad. Y eso tiene que ver con lo físico. O sea, no solamente social, sino uno ve, por ejemplo, cómo vive la gente. Es hasta cómo son los salones, etcétera, etcétera. Eso a mí me fascina, porque realmente si uno hace un poco de este tipo de estudios, se ve una diferenciación enorme. Y aquí estoy discutiendo con mis niños, que tienen 6 y 10 años, la diferencia que ven viviendo aquí en la Ciudad de México y la manera como nosotros vivimos aquí, como vivimos en Hamburgo, por ejemplo. Allá es, para los más grandes, es lógico salir solo en bicicleta, ir al fútbol, ir a la escuela, ver a sus amigos, y aquí no. Discutimos por qué, pero eso es parte de la preparación a la gente del rol que tienen en la sociedad. De eso sería el efecto retroactivo de que hablé el primer día, otra vez puesto en un ejemplo de la ciudad. ¿Y el papel de los medios de comunicación urbanos? Uno ve fotografías de las ciudades europeas, se ven los trenes eléctricos urbanos. Si uno ve el desarrollo capitalista en Estados Unidos y en Europa, hoy mediante el sí. Y las vías fluviales antes y después, menos en Estados Unidos, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, el gran desarrollo de las vías de autopistas. Claro, pero eso fue en función del auge de la industria automotriz. El fordismo no solamente implicaba pagar más al obrero para que pueda comprar su auto, sino el fordismo también implicaba construir ciudades para que todos estos autos que se han comprado puedan circular. Sí, pero eran carreteras locales. El gran desarrollo carretero de Estados Unidos se da hasta que Eisenhower, después de que había visto las carreteras alemanas en la Segunda Guerra Mundial, crea una red de carreteras con finalidades estratégicas, bélicas, para dar respuestas rápidas de sur a norte o de este a oeste. Él estaba muy impresionado por esta capacidad de movilidad de las misiones Panzer por las supercarreteras alemanas. Sí. Pues en Alemania la construcción de la red de las autopistas obviamente tenía mucho motivo bélico, o sea, estaba muy vinculado con los intereses de guerra. En Estados Unidos yo, aunque no haya estudiado el tema con profundidad, pero yo supongo que es más cuestión de la industria automotriz que de las zonas bélicas. Que Estados Unidos, de hecho, nunca, quizás hasta poco, estuvieron en peligro de sufrir de un ataque. Entonces la movilidad de moverse
O sea, Estados Unidos cuando estaban en guerra, siempre estaban en guerra en otros lugares, nunca en su propio territorio. Entonces la necesidad de desplazarse, por ejemplo, rápido, es otra que en un país europeo. Eso, por supuesto, no justifica de ninguna manera las intenciones de los alemanes. Regresando a David Harvey, la geografía marxista, lo importante es que el foco de atención cambia. Ya no es el espacio, sino es la sociedad, son los procesos sociales que construyen espacio y que son impactos por espacio. O sea, el espacio y la sociedad se unen. Ya no es un espacio aislado, dado, sino es la vinculación entre lo social y lo espacial, y por eso no existe una esencialidad del espacio, o sea, el espacio como tal en la versión marxista no existe. Siempre es el espacio social. Siempre es el espacio social porque es construido, porque tiene repercusiones en lo social. Y eso, por supuesto, implica que no hay social, no hay sociedad sin espacio. O sea, con este avance, yo diría, se hace muy claro que lo espacial y lo social tienen una relación muy estrecha, y en geografía económica, eso hoy en día está reconocido prácticamente por todos, sean marxistas o no. La corriente marxista en el sistema alemán, por ejemplo, es una minoría, o sea, lejos de ser dominante, pero la noción que lo espacial y lo social tienen una relación indisoluble está compartido para prácticamente. Por eso ya he mencionado varias veces la producción del espacio y sus efectos. Un ejemplo más en cuanto a estudios urbanos, que es muy sugerente para ilustrar esta idea, es la reconstrucción, la transformación urbana en Europa a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. Esto está tomando una fotografía de Hamburgo, de los barrios obreros cerca del puerto. No sé si alguien de ustedes una vez fue a Hamburgo, lo conoce. Pues es así, muchas ciudades europeas, los barrios obreros fueron así, muy densos, con calles estrechas y muchas, curvas. Y eso es la reconstrucción, esto está tomado de París, porque París fue el modelo, pero realmente se ha construido en muchas ciudades los grandes bulevares rectos. Se ha destruido estos barrios para reconstruir la ciudad de esta manera, con avenidas muy anchas. Una de las razones para la destrucción de este tipo de barrio y la construcción de este tipo de avenidas fue porque este ambiente físico facilita el control sobre la población. Es simple para imaginarse, aquí hay mucha más posibilidad de hundir de policía o de militares que están detrás. Aquí es mucho más difícil entrar con caballos, no pensar en armas de fuego, porque de aquí pues, no se puede llegar a larga distancia. Aquí sí. Y eso sí, no sabía, eso sí fue el motivo, no fue el único, también había el motivo el deseo de construir ciudades que reflejen el poder económico y político. Viena, la ciudad de donde yo vengo, yo no sé si alguien conoce Viena o por lo menos fotografías de Viena. Sí, pero Viena es una ciudad imperial, aunque el imperio ya no existe, hace mucho tiempo ya no existe, pero la ciudad todavía es imperial. O sea, es un museo abierto, yo diría, de la ciudad. De Ringstrasse, como llamamos, el anillo. Eso es representación del poder político, más bien, de forma más política en el caso de Austria, del Reino Austro-Húngaro, de económico. Había también una intención de mejorar la ventilación. Pues claro, este es un ambiente, desde el punto de vista de la salud, no muy sano, porque el aire no corre, mientras aquí sí. Y eso sí hace más sana a las ciudades. O sea,
el deseo de controlar es uno, no es el único motivo, pero es uno. Yo aquí para demostrar la vinculación entre la sociedad, la producción de espacio y el efecto retroactivo, escogí este. Como dice Leonardo, ¿sí? ¿Estas personas fueron desalojadas cuando se cambió? Sí, en el caso de Hamburgo, sí, fueron obreros que laboraron en el puerto y pues se destruyó en muy poco tiempo todos sus barrios, y tenían que buscarse vivienda, porque al mismo tiempo se empezó a construir lo que desde entonces eran las afueras de la ciudad, que fue gran negocio para algunos, que ya de antemano sabía, bueno, ese es el caso típico, que sabía que allá se iba a construir, compraron terreno y lo revendieron, pero implicaba para los obreros que después tenían un camino mucho más largo a su trabajo. Como dice Leonardo Benevolo en un magnífico libro sobre la urbanización en Europa, así, o sea, con estos cambios, se mejora la situación higiénica y al mismo tiempo la movilidad de las tropas. Y de eso se trataba. O sea, la construcción del espacio es un elemento activo en la gestión de una sociedad o en el desarrollo de una sociedad. Bueno, para un análisis marxista, obviamente el espacio es integral, es un elemento integral para la reproducción de las relaciones capitalistas, y los geógrafos marxistas tienen como tres temas dominantes que se trabajan: es el tema urbano, o sea, el desarrollo urbano de la ciudad. Es el tema de desarrollo desigual a nivel global, vinculado con términos como nueva división internacional de trabajo, etc. Últimamente se llama más globalización. Y lo que en los últimos años surge es el tema de recursos, o digamos, la relación entre el medio ambiente y las sociedades.